Pop 95.9. Nos gusta el rock. Estamos con Javier Canario. Con piano, ¿lo dije bien? Sí, muy bien, muy bien. Te decían mucho campino, sobre todo en los campino, 90. Campiano. Después el profesor decía, el primer día de clases, ¡ah, con guitarra! Con guitarra, casa sí, piano pero está todo permitido, sí. Bueno. Casa piano es nuevo, pero está es bien. Nuevo, nuevo, nuevo. Bueno, vocalista de Plan 4, sí. Ya un histórico del metal nacional. Bueno, que tiene disco nuevo. Disco nuevo. Mecanismo del odio. Mecanismo de odio. De odio, sí. De odio, está bien. Sale... bueno, lo vamos a estar lanzando. Nosotros históricamente con Plan 4 hicimos lanzamientos de disco. En un show sacamos el disco. Este es el caso de Mecanismo de Odio, el sexto disco de estudio de la banda después de 7 años. Y tienen 2 EPs aparte, algunos. Tenemos 2 EPs, tenemos 2 DVDs también. 3 EPs en realidad. Y bueno, presentamos Mecanismo de Odio el domingo 8 de septiembre en el Teatro Flores. Va a estar de invitados Darlo Todo, que es una banda muy buena, amiga. Y ese he día, hablado de esa banda, que es como una de las nuevas promesas del metal, ¿no? Darlo Todo, sí, todos juntos se escribe. Sí, hacen new metal, muy buena banda. Su baterista es Penu, quien hace nuestros videos también, muy bueno. Están todos como una familia del metal. Sí, sí, entre todos nos ayudamos. Te vi una nota con Walter Mesa, digamos como hay mucha hermandad, ¿no? Sí, metal, aparte, ¿no? Bueno, en mi caso estoy hace 32 años sin parar. Y medio claro, porque que... yo pensaba, Plan 4 ya tiene... 20 sí. años, pero vos venías desde antes con Raíz. Claro, y de Carnarium, en realidad, fue la primera banda. Del 92. O sea, ¿cuántos discos tenés grabados? Uf, y tenía que hacer la cuenta. 6 con Plan, un EP y un full con Raíz, 7 y medio. No, 7, bueno, discos de estudio, 7. Y el de Carnarium, por ahí es un... es un disco que son 8 temas. Sí, 8 discos de estudio más los demás. Lo que puedo comprobar es que tenés buena técnica vocal. ¿Todavía? Bien, ¿no? O sea, todavía estoy bien. Sí, aprendí a ladrar correctamente con los años. Así que, bueno, ahí estamos, por ahora yendo para adelante. Ahí, como te decía, bueno, con mucha ansiedad y mucha expectativa por la salida del nuevo disco. Bueno, hay un adelanto, Mecanismo de Odio, que es el que le da el nombre al disco, pero hay otro que estuvo saliendo ya. 2 adelantos tenemos. 2 adelantos. Mecanismo de Odio fue el primer adelanto, que es justamente la canción que le da nombre al disco. Y salió también Grito de Guerra, que sería... Digamos, sería un 1-2 o un 2-1, porque sería Grito de Guerra, la canción que abre el disco, Mecanismo de Odio, y Mecanismo de Odio, la canción, sería el track 2 del nuevo disco. O sea, 20 años ya, como decíamos. Sí. Si mirás para atrás, por ejemplo, tenés que... Yo escuché, a ver si coincidís conmigo, lo noté un poco más melódico, la canción, hay como un... puede ser que mi recorrido vocal, sí, sea, por más que sea una voz rota, sí, es melódico y la canción tiene su melodía. Creo que siempre el Plan tuvo melodía detrás de la distorsión. Pero bueno, está bien, mirá, me han dicho todo tipo de cosas positivas de la canción, por supuesto. Y yo la verdad que estoy sorprendido un poco. Nunca trato de no hacerme demasiada expectativa por los discos. Más con este, que era como un fierro caliente también, después del fallecimiento de Gonza, el primer disco. Gonza Espejo, baterista original de Plan 4, que lamentablemente falleció hace 2 años, también era baterista de Raíz. Bueno, yo toqué 23 años con él. Este era un disco donde es el primero donde él no está. En su lugar está Junior Solís, que fue asistente de él durante 15 años. Y bueno, tenía mucha expectativa por el disco. Internamente y mucha ansiedad a ver qué iba a decir la gente. Quedaba yo solo, digamos, en la formación original. Y bueno, la verdad que es como un alivio haber visto la respuesta hasta ahora del disco con 2 adelantos. Y bueno, creo que es un muy buen disco. Y un poco más seguro, te digo que creo que es un muy buen disco, Mecanismo de Odio. Además tiene una carga emocional importante por esto que decís. Y además por un tema tuyo personal, ¿no? Que sí. Me tocó hacer La Gran Vikingo. Ahora, mira, a medida que voy haciendo entrevistas, vengo haciendo por el disco, yo también voy pensando, digo, qué locura. Me diagnosticaron un tumor maligno. Yo tenía que empezar a grabar las voces del disco. Esto fue un 18 de febrero, ponele. 20 de febrero. Y el médico me da quirófano, me dice, operate ya, esto, hacete la idea que es malo. Un 1 de marzo. Y teníamos que empezar a grabar las guitarras
faltaban las guitarras y las voces del disco. Y yo, en vez de amilanarme, dije, pará, ¿cuánto me queda? Me puse a pensar, 10 días para la operación. Hablé con el guitarrista, con Nico de Cristófaro, que es el guitarrista, le dije, Nico, empezá a mandarme las violas, no importa, mandámelas de referencia, yo voy grabando, un día atrás. Terminé de grabar un jueves a la noche, ya haciendo el ayuno para la operación, me operaron un viernes a mediodía, y bueno, ahí en la, bueno, en el posoperatorio, escuché las tomas, tenía todo el plan armado. Anoté lo que tenía para corregir, y cuando vi que, bueno, ya estaba mejor y podía hacer fuerza y cantar, empezaba a corregir las voces. O sea que en vez de ir para atrás dijiste, bueno, vamos para adelante, sí, hacemos... No, este disco había que hacer... Calculaste los tiempos. Fue un fierro caliente por la situación que te contaba desde un principio. Había decidido tomar, digamos, tomar las riendas y hacerlo. Y al final digo, ¿qué más me van a mandar, viste? Porque era un bombazo atrás del otro. ¿Funcionó como terapia de alguna manera? Sí, yo pienso que si uno más o menos tiene un funcionamiento mental normal y lógico, algo así te hace recapacitar sobre infinidad de cosas. Sí, venía pasando 3 años bravos por esto y otras cosas, y bueno, por ahí, viste, son cosas que pasa así, explota. Pero lo bueno es que todo eso está volcado en arte, pero bueno, es anecdótico, las voces están grabadas sabiendo que ya estaba enfermo, y por suerte estoy bien, que es lo importante, y bueno, de vuelta, lo bueno es que se viene el disco y es un disco que necesito que salga y tiene que salir porque es fundamental para un poco afirmar la continuidad de Plan 4. El disco sale entonces 9 de septiembre a las 0 horas. Una metodología que veo que se usa bastante. Tocas a la noche, decís, muchachos, gente, ahora en un ratito sale el disco. ¿Sí? Mirá, me han dicho que qué raro, pero ahora me decís que... No, lo hacen más con singles, no sé si con discos. Mirá, siempre lo hemos hecho porque aparte se va a conseguir en formato físico antes. Eso te quería preguntar. Claro. CD y cassette. CD y cassette ese día. En magazine no llegamos. No llegamos, okay. Pero si hubiese habido más plata... Sí. Esta es una tapa que está muy buena para vinilo también, pero bueno, hay que ver porque es muy costoso. Y se viene el cassette, ¿eh? Sí, el cassette. Uno que se compra cassettes ahora. Yo no tengo una relación de amor y odio con el cassette, porque tenía un montón y tengo, guardé los originales, pero la verdad que cuando tenía que ir y para atrás y para adelante, todo bien, pero no era muy poético. Tiene el audio de la infancia. Pero un hombre revoleando algo con una virome así, era medio raro. Sí, a veces salía volando. Tenías que tener siempre una encima, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que había. Pero sí, me acuerdo cuando empezamos a usarlo para componer, grabar ensayos, ir para atrás y para adelante en un embole. Cuando salió el digital, lo abrías en la compu, es otra cosa, es muy cómodo. Más cómodo, pero tiene... Más cómodo, sí. Por eso lo hicimos, porque la gente sigue comprando. Ese día se consigue exclusivo en formato físico. Termina el show y si tenés compactera en el auto, lo vas escuchando a las 0 horas, o sea, del lunes 9, el show es el domingo 8, están todas las plataformas digitales. Y a partir del lunes se consigue también para todo el país, puerta a puerta, por el cambio, por la web de Por el Cambio Records, que es el sello con el que hemos hecho esta coproducción. Y bueno, o sea, Plan 4 para viene. Todo público, en formato, salvo vinilo. Sí, ¿vale? sí. O sea, se viene. Está muy bien. Vos, que sos un histórico del metal, ¿cómo ves hoy el metal nacional y por ahí a nivel bien, de bien, yo lo veo siempre bien. Está más vivo que nunca el rock, ¿no? El público del metal es fiel. Y compra discos físicos. Sí, paga entradas y es fiel. Y el heavy metal no es moda. Es raro que... Cuando una vez Rob Zombie dijo... Vos no decís, escuché Slayer en el verano. Tal verano escuché Slayer, ¿no? Decís, escuché... Igual ver a Tom Araya bailando en una playa, te lo regalo, pero... No, yo me pongo a bailar con Tom Araya. No tendría problema. No, aparte se le permite... Es la imagen, pero... Se le permite todo porque son íconos. Pero digamos, él decía... Podés decir, en tal el verano tal año empecé a escuchar Slayer. Claro. Y sigo escuchándolo. Y queda, y seguís escuchando. Sí, y aparte me parece que... Siempre pasa, viste, el pánico, ¿no? El rock murió, aparece el género urbano. Uy, no pasa nada. Es algo ver tres tipos aporreando instrumentos de madera reales, moviéndose,
disparando su química en un escenario es algo único. Y fíjate que la música urbana, muchos de los músicos de música urbana comenzaron con pistas, sí, y ahora tienen banda. O sea que al revés, no es que... No, el rock tira para todos lados. No va a desaparecer. Que no panda el cúnico, lo digo. Porque hay como uno, no, hasta los promotores de rock. No, no, porque... Pará, tranquilo. Sí, espera. Es un momento donde no es el género más popular, pero no va a desaparecer. ¿Te pensás que la gente se olvida de Led Zeppelin? O sea, está loco. Sí. No pasa aparte nada. Aparte hay muchos regresos. No pasa nada, no pasa nada. Está bien, en un momento todo el mundo en sus casas tenía Metallica, AC/DC y Guns N' Roses. Bueno, ahora no. Ahí los pibes escuchan. Todo bien, ¿eh? Por ahí escuchan Duque, escuchan Trueno, escuchan no, María Becerra. También escuchan. Pero ahora tenés, por ejemplo, las Pogo Fest, que van pibes de 19, 20, 20. Todo rock pasan. No pasa nada. No hay que decir, oh, no, no. El rock no lo mata nada. Así es, el rock no lo mata nada. No. También el metal. Entonces, plan 4, 8 de septiembre, domingo, desde temprano, 19 horas. Sí, sí, sí. 19 horas las puertas, 20 horas darlo todo, 21 horas plan 4. Y a las 0 horas te vas y capaz te ponen en Spotify, en el celular, te vas escuchando el disco que acabas de ver en vivo. Pero bueno, chequeen los videos también, los dos cortes, y ya se van a ir picantitos para el show del 8 de septiembre. Javier Canario, con piano, de plan 4, estuvo aquí con nosotros y su nuevo disco. Rock and Pop 95.9. Nos gusta el rock.